Queridos amigos, dirán que no nos concierne, pero creemos que sí y que mucho. La pregunta es, ¿Diosdado Cabello murió? ¿No murió? ¿Está muy grave? ¿Cómo está? Hay un trabajo magnífico de Jaime Bailey en su programa espectacular en la televisión de Miami. Y Jaime Bailey reproduce las conversaciones que supuestamente tienen Maduro con eh, Diosdado Cabello y los especialistas, los técnicos, todo el mundo y quien ha oído a Diosdado Cabello dicen ese no es Diosdado Cabello y Jaime Bailey dice le salió el tiro por la culata quisieron probar que estaba bien que estaba sano y lo que hicieron fue multiplicar los rumores sobre la enfermedad extrema o la muerte de Diosdado Cabello sí pues, eh, eh, acuérdense carrera, que el los... doctor Fernando esa publicación de Jaime Bailey está en todos los portales eh, donde hacen ese análisis juicioso de lo que sería o no el tono de voz de Diosdado Cabello. Y esto se parece mucho a lo que ocurrió en su momento con Hugo Chávez, eh, Sergio. Eh, eso iba a decir, acuérdense que, que en Venezuela son buenitos para esconder los muertos, ¿no? Y en las dictaduras. Los, los comunistas en general. Sí sí, 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 sí. La muerte de Lenin, la muerte de Stalin, la muerte de todos estos eh, grandes eh, patriarcas rusos siempre se ocultaban. Siempre la cosa la posponían hasta que daban finalmente la noticia. Con Mao fue una cosa parecida. Nunca dicen los comunistas cuándo se muere el líder, mientras ventilan internamente el problema de la sucesión, ¿no? Entonces siempre hay un ocultamiento. Bueno, pues Diosdado Cabello ahí está, ahí está el lío. Con Chávez, ¿cuándo murió Hugo Chávez? Creo que nunca lo sabremos. Nunca sabremos si fue en marzo o fue en diciembre cuando se supo. No. Al contrario, Además, si fue en diciembre o fue en marzo cuando se supo. Al contrario. Si estuviera vivo, simplemente con que aparezca en Zoom cargando el periódico del día, pues ya uno sabe que sí es él y que está vivo. Pero claro, claro, claro. Allá claro. lejanas y con unos audios distorsionados. Ah, eso. En el mundo digital eso, eso lo pueden lo presentar en un minuto, pero no lo presentan, no lo presentan.